Buenas tardes, niña. Hágame un favor. Para un domicilio, si es tan amable. Señorita, ¿usted sabe dónde se encuentra? Sí, sí, señora. Es tan amable. Una hawaiana y una de pollo con champiñones. ¿Usted se encuentra bien? No, 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 señora. Estoy pidiendo un domicilio para la comida. Sí, señorita. Le puedo pedir un favor. Usted puede traer el domicilio lo más rápido posible. Lo que pasa es que mi esposo se tiene que ir a trabajar. Entonces, por favor. Sí, por favor, lo más rápido que pueda. Mirador del Parque, Manzana 25. Se queda dando la dirección. Es para el domicilio. ¿A dónde la van a traer entonces? Manzana 25, casa 4. Sí, por favor, le agradecería que llegara rápido, sí. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. ¿Cuál es el visaje suyo? ¿No? Esa llamada estaba como muy sospechosa. Estaba pidiendo un domicilio para la comida. Usted no se tiene que ir a trabajar. Estaba pidiendo un domicilio. Mucho cuidadito con lo que vaya a hacer, ¿oyó? ¿Oyó? Acuérdese que esas estupideces que usted hace. Mire, 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 mire lo que causan, vea. Mire, 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 mire. Me está doliendo. No me interesa. Tenga cuidado. Yo no le quiero hacer nada de esto. Yo no quiero ser así. Pero mire lo que usted me obliga a hacer. Ya, por favor. Ya no me haga más daño. Cuidadito. Lloradera suya. ¿Dónde está? Por favor, estoy por acá. Lorena, ¿qué es esto, hermana? ¿Qué es esto, vieja? No se preocupe, no le voy a volver a hacer nada. (Risa)